¿verdad? Entonces el pilar dice, si es que ese es el ancho, no va a ser preciso ya, pero si es el pilar, digamos, dos y medio aquí, una, dos y medio acá. Ahí está, ¿ya? 2.5 partiendo desde aquí. ¿Sí? 2.5 veces el A. Ahí hizo esa parte. Ahora, de esta punta, aquí tiene 1, 2, 3, acá. Desde aquí. 3 anchos. ¿Ya? Y este ancho va aquí, va proyectado y va a esta punta, ¿verdad? Y de aquí tengo un ancho, ¿verdad? Este ancho va aquí, va acá. Y aquí, este tiene ancho A. Y esta punta con esta punta, las uno. ¿Ya? Enrocan así, bien calculada eso de acá, y aparentemente no debería de fallar no debería de fallar el enrocado de protección del dique, del pilar. Entonces, qué es lo que hice en la parte de un diseño de los puentes que les mencioné? Lo que hice es que en lugar de poner con el enrocado grueso, ya, uno le pone el enrocado, pero igual el enrocado es grueso, sólido, pero hay cangrejeras, ¿cierto? Entonces por ahí se mete y otra vez, claro, le disminuye la velocidad, pero va a estar ahí. Entonces, hacia abajo pudieras ponerle un material, digamos, gravoso, como colchón a la roca, pero también ahí, que también haga eso. Y al final, inclusive, le puse geotextil para que ya no llegue al fondo. Más o menos con ese sándwich ahí deberían de estar, deberían de estar, ¿cómo se llama? Eso pues. Que falle, posiblemente vaya a fallar todo. Pero ya ahí está el concepto de agarrar y de ver de que eso es lo que es más práctico. Ayer conversé, antier, escuchaba esto y escuchaba de que no capacitaban, varias cositas lo comenté igual con un amigo de TDM que lo vi el día de ayer. Y por el comentario del ingeniero Ciro el día viernes en la noche, ¿alguno estuvo ahí? ¿No? Que han sido de defensas ribereñas su charla. Mencionaba pues de que no hay capacitación y no es, o sea, y yo llegó un poco que los vendedores, o sea, las empresas que venden esos productos de innovación deberían de capacitar a los proyectistas. Y no lo hacen. Entonces, yo me sonreí y le comenté ayer a mi amigo que es de una empresa. Y todo por lo siguiente, ¿no? Porque yo le digo, ya no era conveniente de mencionarle o debatirle algo, porque yo sí estuve en ese grupo. O sea, varias veces me han invitado a mí a participar a esas capacitaciones. ¿Ya? Específicas, puntuales, para ciertas personas, seguramente. ¿No? Entonces, pero yo he sido, digamos que, ahora, como le digo, ¿no? No todo es gratis, porque ellos saben es quién es el que más o menos le pueden creer, a quién lo van a contratar, pues, y después de ello, sobre eso también van a vender, ¿no? Pero tienen una idea de proyectos. Entonces, un poco entre que leía, pero también daba la parte de la gente, entonces le dije, recuerdan, le digo, inclusive que le digo, inclusive ahora ya no me invitan, se sonrieron, dicen, no, pero ya.
Pero igual digo, esto de acá deberían de hacerlo seguramente como alguna charla más general o algo, pero por lo menos dar conocimiento ampliado. Si no es una capacitación general específica, como dijeron nosotros, por ejemplo, a nivel nacional nos hacían unos 20 o 30 y daban la charla a 30. Descentralícenlo, vaya a una charla completa, pero por lo menos para que tenga uno los criterios y de 100 que participen o algo de 50, 10, 15, pero ya están ahí que no son los que pueden llevar a Lima. Entonces esa es la idea, le dije, para agarrar y ver y apoyar a todo el mundo para que se capacite. Y más conceptos sobre erosión, por ejemplo, la erosión transitoria, descenso del fondo, ascendente y todo de una avenida. Esa erosión transitoria es referida, recuerdan a lo que le dije, ¿no? Erosiona y luego sedimenta. O sea, excava y rellena. Esa excava y rellena es la transitoria, es diferente de la permanente. La erosión permanente, erosión a largo plazo, ocasionada de modo natural por un desequilibrio geomorfológico causada por el hombre. Y ahí está la erosión general, que la calculan en todo el río con sus fórmulas definidas, con la granulometría principalmente, y la erosión local, que está ahí, que ya la hemos tratado mejor con la otra diapositiva, ¿cierto? Ahora, ojo, que no es ¿cómo se llama? Lo que les he comentado, no es válido solamente para el tema del pilar, ¿cierto? Es también válido, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿verdad? Ustedes en la Bocatoma, en Puntillo o en Racarrumi, aguas abajo, en las losas, ¿cierto? En las losas de las compuertas de descarga, también están erosionadas. Y entonces, pero esa erosión me ha hecho acordar por esto, ¿eh? O sea, aquí está la losa y acá hay este material. Viene la cantidad de agua y también hace esto socava. Y a veces socavan y se mete por aquí. Y esto lo cuela. Y eso es lo que he hecho en, ¿cómo se llama? En el canal del desalinador en el de acá de abajo, que es en el de Monsefú, ¿cierto? Ha hecho eso. El agua agarrado ha ido y erosionado de a poco así un canal que se entregaba normal en el río y ya excavó, dice algo de ahí ya se trajo abajo. ¿No? Esas son erosiones locales. Esto es del flujo en curvas. Dice, mira, la corriente no es paralela a la orilla, sino que se dirige. Acá. Va a entrar la curva, se pega la curva. Y acá está viendo, mire, esta sección 1 está aquí materializada, ¿ve? Un caudal poco está en el fondo. Un caudal mayor está aquí. Un caudal dominante que le llaman un caudal mayor. Pero todo eso se va a pegar acá. En la sección 2 se empareja. Se empareja, ¿ven? No hay este hueco que hay acá. En esta sección 3 sería la sección 1 voltearla, ¿cierto? No está ahí, pero o sea, el hueco hacia el otro lado. O sea, la parte convexa hace esto. Dice, a la dirección y sentido de giro de la corriente secundaria se le atribuye la responsabilidad de modelar la sección transversal de la curva del río. Se explica que el lado anterior sea más hondo por efecto del descenso de la corriente secundaria y el lado interior más suave de la pendiente por efecto de la corriente ascendente. ¿Ya? Esto de aquí se va a notar en esta siguiente diapositiva. Lo he sabido, lo he visto, lo he revisado, lo he visto ya en las clases. Se las transmito ahora para agarrar y ver y entender, ¿no? Vemos el agua, ¿cierto? En longitudinal, vemos el agua que se va y choca, ¿cierto? Choca a la parte de la curva, ¿cierto? En planta. Pero es tan complejo la situación que hay que agarrar y verla, como le dije, e idealizarla en todos sus sentidos. Entonces, aquí agarra va y dice, por ejemplo, miren lo que sucede acá.
O sea, han hecho un corte en las secciones y aquí no se está viendo cómo avanza el agua. ¿Ya? No se está viendo cuando habla acá, acá está, cuando habla aquí de corriente secundaria, ¿ya? Cuando habla de la corriente secundaria es esta es la corriente primaria, la que está avanzando, ¿cierto? La que chocó, la que volteó, que choca de nuevo y todo, esa es la corriente primaria. La corriente secundaria es cómo esa corriente está haciéndose en las secciones. Y miren lo que hace acá. Esta corriente, dice, va por la parte superficial y choca. Y hace la misma, si ustedes ven, hace lo mismo que hemos visto, ¿recuerdan en el pilar? Que choca y se va hacia abajo. Entonces, aquí ya se ve. Esto choca, se va hacia abajo. ¿Y qué hace? ¿Recuerdan esto de aquí? ¿No es lo que estaba delante del pilar? ¿Cierto? Entonces, ahí está socavando. Y esa es la explicación de la socavación en la parte de la curva. ¿Y qué hace? Levanta el fondo, ¿verdad? ¿Y qué hace aquí? Prácticamente se le acaba el fondo en la otra parte. ¿Qué hace? Disminuye su velocidad. Entonces, deja la arena aquí. ¿Me entienden? Entonces, la explicación es, excava un lado y da la vuelta, lo deja en el otro. Y avanza. Y ahí, y por eso viene este concepto. ¿No? Dice, y perspectiva de una trayectoria helicoidal. ¿Y cómo se come esto? Entonces, es porque está haciendo esto de aquí. Chocas, ¿verdad? ¿Pero qué hace la otra? ¿Qué hace la primaria? ¿Qué hace la primaria que está haciendo? Empuja. ¿Cierto? Entonces, hace esto y bota más acá. Sube, otra vez, empuja, hace más acá, ¿verdad? Y ahí está esto de aquí. Choca, sube, sube. O sea, aquí está haciendo este trabajo más el trabajo de avanzar. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, esa es la parte para el análisis de los flujos en curva. Me avisan a la hora que sea la 5 para la 1 o 1, porque no, si no nos quedamos, hablo, miren que no hemos hecho break, y agarro y pase. Y acá otra vez, esto saqué de otro lado. Ustedes están en las clases, creo, y dicen, no, la velocidad en la vertical no es uniforme, sino logarítmica. Por tanto, se desarrolla una fuerza centrífuga cerca de la superficie que en el fondo, dice, ¿no? Existe un desnivel del agua debido a la fuerza centrífuga. O sea, ese desnivel es el que ustedes ven que a veces se nota cuando, miren, y aquí esta es otra cosa para agarrar y verlo. Si ustedes ven un carro de una pista de carreras, ¿cierto? Va un carro embalado, ¿cierto? Y usted, amigo, es civil, por ejemplo, en vías, ¿cierto? ¿Dónde pones en la curva? ¿Cómo pondrías en la curva la rasante? La inclinas, ¿verdad? La inclinas, ¿sí? Haces esto. Entonces, cuando hace esto, ¿para qué? Para que la estabilidad se dé, ¿verdad? O sea, mira, entra en recto, entra en la curva y se va por la fuerza centrífuga, se va a querer salir y con eso la sujetas, ¿verdad? Y entra de nuevo, sale de la curva, lo empareja y sale. Ese es el criterio, ¿no? Acá también, el agua es tu Fórmula 1, que está yéndose y agarran y lo ven. Y entonces, esto de aquí, esto de esta manera calculada, es lo que trata de explicarte ya esa cantidad. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacerse en los fondos? En los fondos de los canales. Y ahí viene una pregunta que va asociada, fíjense, a lo que hemos hecho antes. Y vamos a ponerle la plantita acá, ¿ya? Y aquí entra en la curva y esta es la sección. ¿Ya?
Este es el nivel del agua en tramo recto. Miren, ojo para todos, como dicen, ojo al piojo, vean ahí. Esto de acá es el tirante en la parte recta, entró a la curva. ¿Cuál es la superficie, la 1 o la 2? ¿Cuál es la superficie, la 1 o la 2? Ya me dijeron uno por acá. ¿Quién da más? La dos. Ya de aquí te voy a hacer la explicación. Primero, ¿quién más? A ver, por ese lado. ¿La uno o la dos? ¿No? Igual, con cargo va a fallar. Mira, exacto. O sea, ¿qué hace? Si hace eso de aquí, tú agarras, ves, y eso es. Si tú vas en esa curva, ¿cierto? Y ya le hemos dicho, y póngase ya en la sección transversal. Si a este lado va este, ¿cómo se llama? Va más lento. ¿Cómo va el tirante? ¿Ah? El tirante aumenta hacia el fondo, más velocidad, el tirante disminuye. O sea, normalmente van en esa parte, y eso es lo que dice. Ahora dices, la otra cosa está que dices, no, agarras, ves, y lo que dices, no, pero eso de ahí no tiene lógica. Entonces, pero tú agarras, ves, y dices, no, va a ir como la 1, lo que normalmente ves. Pero para equiparar eso, para que se den, o sea, también tendría que hacerse este fondo en la curva, también tendrías que darle su forma a lo que es el de la pista. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué haces ahí en el fondo de esta sección? Debería de darle esto para que esto de aquí vaya normal. ¿Y cuánto sería esta altura que le vas a dar aquí? Es ese desnivel que dice ahí. ¿Ya? Véanlo de manera general, todos les doy, no la dicen, pero ahí tienen tarea para investigar. Ya, o sea, entonces yo les digo, cuando agarra, ven, tienen estos datos, vean si es que es lo contrario, les dejo mi correo y me dicen, se equivocó, profesor, ya sé que para la próxima voy a agarrar y corregir. Me dicen, acá está la fuente. Perfecto. ¿Ya? Y este de acá es la misma figura del otro, pero un poquito más de detalle, la otra que lo vi que se notaba mejor, ¿no? Que se notaba mejor, y acá el hecho de, pero esto quedó clarito, ¿no? El del movimiento helicoidal de las partículas, ¿no? Avanza y da la vuelta, avanza y da la vuelta. Socava y deposita. Y acá esto es, digamos, ya lo que dice. La magnitud más importante para caracterizar la sedimentación es la velocidad de caída de la partícula. Entonces, esto es, partículas, dice, pequeña, menor de tal, su descenso domina las fuerzas viscosas, entonces es proporcional al tamaño al cuadrado. Eso ven, sencillamente es para verlo a este nivel, lo vemos, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad de caída según el tamaño de la partícula? ¿No? Su velocidad que normalmente son en centímetros por segundo, y esto de aquí en términos de para el tema de hidráulica se usa para los
sedimentadores, ¿no? Eso de ahí te da la velocidad de caída, esa velocidad la sacas a espacio sobre tiempo y eso te da la longitud del desarenador. Eso ya cuando te enseñen desarenadores, ahí va, ahí lo vamos a compartir. ¿Está bien? ¿Qué tiempo estamos? 20 para la 1, si hubiera dado el break, entonces ya estábamos. ¿Perdón? Sí, yo pedí. Dime. Para socavación, para la general, la Lebediet, sí. Bueno, entonces, vamos a continuar. Nos está tocando la tercera parte, que era mecanismo de control de la erosión de riberas. Vamos a ver dentro de esto una de las formas cómo se controlarían las erosiones, ¿no? Y dice encauzamientos y concepción de proyecto. Ese es el nombre del capítulo 4 que les menciono. Y para qué se hace un encauzamiento, estas es condiciones de un cauce estable. Y ahí comenzamos ya a hacer, digamos, algunas de las pautas y de lo que sería los criterios en sí para ya el diseño, ¿no? Análisis de riesgo en la llanura de inundación, uso de espigones en el encauzamiento, defensa de las márgenes, ingeniería torrencial, que es para diques transversales, y algunas ideas finales de la ingeniería fluvial. Esto le he tomado, como le digo, de ese libro, algunas de las pautas más importantes, porque nos van a servir, y algunas que están muy generales y he considerado acondicionarlo al tema, porque si bien el caso de este libro es bueno y muy bueno, lo que faltaría ahí un poquito es de algunas apreciaciones para llegar a los criterios que muestra, explicarlos mejor, ¿no? Entonces, comenzamos, por ejemplo, ¿para qué encauzas? Y entonces, el encauzamiento sirve, por ejemplo, menciona aquí, para la protección frente a inundaciones, ¿cierto? Para la protección de las márgenes del río, para fijar un cauce estable en el río y para las condiciones de mejora de desagües. Esto también se viste en otros libros, en otras bibliografías, y entonces el tema en estos dos primeros, por ejemplo, parecieran ser lo mismo. O sea, si protejo contra lo que son las inundaciones, se entiende por las inundaciones laterales, también es previo, tienes que hacer también la protección de los márgenes, ¿no? En todo caso estarían asociados, pero son dos cosas, digamos, muy parecidas. Ahora, la fijación de un cauce estable en el río, entendiendo lo que dice luego ahí, que el cauce estable es aquel que para las condiciones del caudal en que se menciona, no erosiona ni socava. Dice, ahora, ¿qué condiciona a un cauce estable? Entonces lo que decía, aguas bajas, aguas altas y las avenidas. Y aquí viene un